se viene primero? Se viene Muñoz. Aquí está Jessica Bob, Jessica Muñoz, perdón, que se acercó al móvil y le pidió a nuestro productor, el Turito Munuera, un tema bien movido, le dijo. Quiero entrar con mucha confianza al cuadrilátero de Comodoro Rivadavia, la bandera argentina, el símbolo de las Islas Malvinas. Aquí está Jessica Muñoz. Fue la noche de la Jessica. Ella nació el 3 de julio de 1981, es de Mar del Plata y tiene 29 años. Registró un peso de 55 kilogramos y debutó este año, perdiendo por puntos en 10 vueltas ante Claudia Lomasi en Montevideo. Esa fue su única pelea como boxeadora profesional. Insólito lo de el debut a 10 asaltos. Ahí está el aplauso. Muy buen gesto de Jessica Muñoz con la bandera argentina y el símbolo de las Islas Malvinas. Cambiamos de camarín y se viene otra de las representantes del gimnasio municipal de Comodoro Rivadavia. Es el turno de recibir a Alejandra Soledad Zamora. Es la hija de Robinson Zamora y es la novia de Héctor Saldivia. Todo queda en familia en Comodoro Rivadavia. Alejandra nació el 7 de febrero de 1989. Lo dicho, es comodorense y tiene 22 años. Registró un peso de 55 kilos 700 y hoy realiza su debut como boxeadora profesional. Ahora sí, la presentación de las protagonistas en este momento. Señoras y señores, en combate complementario, categoría pluma, 4 rounds se enfrentan. Rincón rojo, acusando en la balanza, 55 kilos 700, 55 700, Alejandra Soledad Zamora. Rincón azul, acusando la balanza, 55 kilos, 55, Jessica Muñoz. Autoridades de este combate, árbitro de la pelea, el señor Jorge Torres. Jueces, los señores Ricardo Albornoz, Ramón Cuello y Roberto García. Fiscaliza la Comisión Municipal de Box de Comodoro Rivadavia, categoría pluma, 4 rounds. El árbitro Jorge Torres, que convoca a las boxeadoras. Buenas noches, chicas. Ustedes son profesionales, yo no las voy a tocar para nada. La orden de break, me van a empezar atrás, guarda con los golpes, bajo y la cabeza, ¿listo? Saludan a los rincones. Zamora, que es estudiante gastronómica. Segundos afuera. Primero. Combate pactado a 4 vueltas. Box. 4 asaltos. Alejandra Zamora, toda de negro, enfrentando a la marplatense Jessica Muñoz. Zamora realiza su debut como profesional. Es la rubia, la que se hizo un peinado similar a su pareja, Héctor Saldivia. Centro del ring para Zamora. Parte bien con la mano izquierda. Hasta el momento ha demostrado tener un buen alcance. La China, como se la conoce en Comodoro Rivadavia. Arriba la cabeza. Nos contaba en el pesaje ayer y después en la conferencia de prensa Zamora que estaba muy ansiosa por debutar. Hilvanaba más o menos entre 20 combates amateur. Esta noche es su debut profesional.
una interesante mano de apertura conserva Zamora. Parte bien con la mano izquierda Alejandra Zamora, que tiene buena línea. Atención que llegó ahí Jessica Muñoz. Va a tratar de sorprender la marplatense, que carece del alcance que tiene su rival. Vamos a ver si tiene ingenio para lograr complicarla. La prioridad de Muñoz es justamente trabajar después de su rival, intentando contragolpear y conectar algún golpe curvo, de media y de corta distancia. Y ahí va Zamora, mostrando tener un buen manejo, un buen panorama para trabajar sobre las falencias de Jessica Muñoz. Las mujeres pelean 2 minutos por 1 de descanso. Ahí sí sonó la campana. Ahora sí. 10 para Zamora, 9 para Jessica Muñoz. Y por ser los primeros movimientos, me parece que está dejando una buena impresión la pupila de Robinson Zamora. Supo ser resoluta Alejandra Zamora y encontró serenidad en su debut. No se desesperó, trabajando muy bien con la mano izquierda de apertura en forma de jab y también en forma de directo para después conectar con profundidad la mano derecha. Te toca a vos porque está al alcance tu golpe. ¿Listo? No, estamos. ¿Listo? Vamos. 23 de abril, televisación de Teis Sport desde Los Ángeles. Estará en juego el título gallo de la FIP. El ganés Josep Agbeko va a defender la corona enfrentando al mexicano Abner Mares. Además, en esa misma cartelera, Vic Darkinian, el armenio, va a enfrentar al colombiano Johnny Pérez. Muy buena cartelera, recomendable. El 23 de abril, desde Los Ángeles y con televisación de Teis Sport. Y el viaje nos lleva a la segunda vuelta. ¡Alto! ¡Sin golpe! Aprieta Jessica Muñoz, se defiende Alejandra Zamora. El árbitro es Jorge Torres. Para completar otro resultado de la noche de hoy en Comodoro. La primera pelea de la noche a nivel profesional. A ver el resultado. Pedro Saldías, el chileno, le ganaba por nocaut 2 y sumaba su tercer triunfo. 3 por nocaut frente a Nelson David Hill. Triunfo de Pedro Saldías, recordemos que es chileno, nacido en Los Lagos, pero que está radicado en Allen, en la provincia de Río Negro. Para todos los rionegrinos, la victoria de Pedro Saldías. Nocaut fulminante sobre Nelson David Hill, claro, de General Roca, en la provincia de Río Negro. Arriba la cabeza. Todo ha quedado en la provincia neuquina. Mientras estamos en la segunda vuelta entre Zamora y Muñoz. Y ahí va Zamora, tratando de demostrar sus cualidades boxísticas, partiendo con la mano izquierda. Tiene un buen andar sobre el cuadrilátero. La novia de Héctor Saldivia, del campeón argentino de la categoría welter. Que no entrenan juntos y que en sus 7 años de noviazgo nunca guantearon tampoco. Saldivia nos contaba que no se mete en el entrenamiento ni de su hermano ni de Alejandra Zamora. Relaciones amorosas en el boxeo. Mónica Acosta. Trabaje, trabaje, trabaje. Y el Pocho Arrieta. Roberto Arrieta. Que está buscando desafíos a nivel nacional dentro de la división Superpluma. Cuando entre 18 la diferencia para la chica de Comodoro Rivadavia. Resaltamos el resultado más importante de esta jornada sabatina en Mexicali. Giovanni Segura, el mexicano, le ganó por nocaut en el tercer asalto al puertorriqueño Iván Calderón. Triunfo del mexicano Giovanni Segura. Recordemos que el año pasado Segura, en un resultado para muchos sorpresivo, también le había ganado antes del límite a Iván Calderón. Y Segura logró repetir este resultado. Buen triunfo, entendemos, del mejor mini mosca que tiene el universo boxístico. Escuchamos a Robinson Zamora. Segundo Zamora, tercer round. Bueno, segundo. Y otro resultado en la noche de hoy. En Dinamarca, Cecilia Braescus, una que tiene entre ceja y ceja a Mónica Acosta, justamente.
retuvo el cinturón CMB, AMB, OMB, Welter, cuando enfrentaba a Jill Emery, la norteamericana, le ganaba por puntos en 10 asaltos. Ya estamos en el tercer asalto. Suelta, sin golpe atrás. Toda de negro. La china Alejandra Soledad Zamora. La chica de pollerita negra y malla azul es Jessica Muñoz, representante del boxeo de Mar del Plata. Este combate pactado a 4 vueltas. Existe ya una diferencia bien marcada a favor de Zamora, que en la tarjeta de boxeo de primera logró ganar los 2 primeros asaltos. Busca Jessica Muñoz. Insiste la chica de Mar del Plata. Atención, que se emplearon a fondo las dos. Una muy buena propuesta esta noche en boxeo de primera, con este combate de señoritas. No siempre destacamos a las mujeres que suben al ring, pero esta noche creemos que así lo merecen. Interesantes movimientos por parte de Alejandra Zamora. Nos informa producción que están precalentando y estarán en la última pelea de la noche en esta cartelera. Nicolás López, que va a enfrentar a Pantaleón Vanegas. Atención, que hay un nuevo combate en esta transmisión. Nicolás López debuta enfrentando a Pantaleón Vanegas. Debuta. Es así, Walter. Debuta el chico de Comodoro Rivadavia. ¿Y habrá otra página internacional? Imagino. Claro, por supuesto, lo que aconteció y los resultados de lo que ocurrió en el boxeo uruguayo con la presentación de Cris Namus y las sanciones de la Federación Uruguaya de Boxeo. Lamentable definición. Y medidas ejemplares tomó la Federación Uruguaya de Boxeo. ¡Alto! ¿Cuándo se va el tercer asalto? Un nuevo asalto que culmina, en este caso el tercero. 10 para Zamora, sí. 9 para Jessica Muñoz, 30-27 para la joven de Comodoro Rivadavia. Todo está tranquilo, no hay sorpresas. La gente quedó asombrada por la definición de la pelea de Héctor Saldivia. Y esta es una pelea donde uno quiere apreciar un nuevo valor que tiene el boxeo de Comodoro Rivadavia. Y si hablamos de boxeo femenino, el próximo 16 de abril en México, Jackie Nava y Ana María Torres, las dos mejores mexicanas del boxeo, se enfrentarán por el campeonato que ostenta la mexicana Jackie Nava, el super gallo del Consejo Mundial. Recordemos que Ana María Torres es la reina super mosca, que asciende 2 divisiones. El 30 de abril en Alemania, precisamente en Mannheim, saludan. Vladimir Klitschko va a defender el título pesado de la FIB y de la AMB ante el boxeador de Zimbabue, Derek Chisora. Estamos en el último asalto. ¡Alto! La rubia es Alejandra Zamora. Su rival es Jessica Muñoz, la chica de Mar del Plata. Últimos 2 minutos. Depende en este combate pactado a 4. Las mujeres que hoy han tenido un gran protagonista, un gran protagonismo. Eso quise decir aquí en el Estadio Socios Fundadores. Atrás sin golpe, ahí trabajo. Busca Alejandra Zamora, que quiere también tener un lucimiento importante. No solamente vino en busca de un resultado, la boxeadora de Comodoro Rivadavia. Y Jessica Muñoz, que deberá ¡alto! Acortar la distancia si quiere llevarse al menos un empate esta noche, o quizás alguna mano salvadora. Cosa que no suele ocurrir en el boxeo femenino, y más cuando recién arrancan. Me quedo con la segunda reflexión. La mano salvadora, no creo que tenga tiempo Jessica Muñoz de poder acortar la diferencia. Ahí va la marplatense, que está tratando de buscar un golpe certero. Ha sido bien controlada por Alejandra Zamora, que primero se preocupó por no cederle la distancia a Muñoz. Arriba la cabeza. Y luego demostrar cuáles son sus cualidades boxísticas. Llega bien con esa combinación Alejandra Zamora, la mano derecha extendida, pleno, con buen recorrido. Que la supo aprovechar. No siempre suele ocurrir que una boxeadora o un boxeador más alto sabe utilizar la distancia de sus brazos. Profunda la mano izquierda de apertura. La ha utilizado bien la china Zamora. Se está terminando la pelea. Con nuestro temperamento, vivencia la marplatense, y por eso el público responde con aplausos. ¡Alto! Se terminó este combate, boxearon 4 vueltas. Las chicas, Alejandra Zamora y Jessica Muñoz.
cumplió en el debut. La niña de la casa cumplió en el debut. Alejandra Zamora, 19 para la comodorense, 40-36 a favor de Alejandra Zamora. Entendemos, Silvana, que cumplió por ser su debut como profesional. Con una excelente capacidad en la coordinación. Siempre lo decimos, la coordinación depende del sistema nervioso central. Hoy es lo que quiero destacar de Alejandra Zamora, donde se movió muy bien hacia adelante y hacia atrás, y también supo elaborar boxeo lateralmente. Una muy buena presentación de la chica de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, que hoy tuvo la presentación de Saldivia. Acabamos de ver el debut de Alejandra Zamora, y usted no se vaya, porque debuta un nuevo prospecto, Nicolás Darío López, de tan solo 22 años, va a enfrentar al boxeador nacido en González Moreno, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la provincia de La Pampa, Pantaleón Vanegas. El Guapo López, acá nos informa nuestro compañero y productor Eduardo Munuera, que conoce al dedillo, no solamente el boxeo de Comodoro Rivadavia, sino todo el deporte de esta hermosa ciudad. Queremos agradecerle también a Ismael Tevez el agasajo que hoy nos realizó, especialmente siendo muy certero con toda la información boxística de toda la Patagonia. Esperando por el fallo del combate, ajustando los números finales, yo creo que no va a haber ningún tipo de sorpresas en este combate, donde Alejandra Zamora fue una clara dominadora de las acciones. Ahora sí, el momento de escuchar el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Ricardo Albornoz. 40 puntos para Alejandra Zamora, 36 puntos para Jessica Muñoz. Ganadora Alejandra Zamora. Tarjeta del señor Roberto García. 40 puntos para Alejandra Zamora, 38 puntos para Jessica Muñoz. Ganadora Alejandra Zamora. Tarjeta del señor Ramón Cuello. 39 puntos y medio para Alejandra Zamora, 39 puntos y medio para Jessica Muñoz. Ganadora por puntos, Alejandra Zamora. Triunfo de Alejandra Zamora. Ganó en el debut la chica de Comodoro Rivadavia en un fallo insólitamente mayoritario. 40-36, lo que marcó la tarjeta de boxeo de primera. Ahí se va Zamora, contenta, feliz, con su primera pelea como profesional. El concepto final de Silvana Garcetti. Una labor integral por parte de Alejandra Zamora, y es lo que quizás queremos destacar de la chica de Comodoro, que esta noche debuta en la pantalla de Teis Sports. Hacemos un corte porque todavía hay muchísimo más boxeo de primera. No se vayan.